Buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars, les saluda The Ready, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un nuevo video de crónicas acerca de despedida al evento Winterfest. Así es pues, amigos y amigas, en realidad en web ya debió acabar hace algunas horitas atrás, pero en Facebook pues acaba en 57 minutos, como están viendo en el video. Pues en lo personal, un evento muy bonito, muy agradable, porque como les vuelvo, repito, es una vez al año y la única oportunidad que tenían para conseguir la skin invernal de sus equipos principales, secundarios, terciarios, no sé. Y pues aquí esta oportunidad se volverá a repetir en la Navidad de 2024. Así que espero, chicos y chicas, que con el video de preparativos de Navidad 1 y 2 que tenemos en el canal les haya servido para poder haber conseguido pues la skin que ustedes necesitaban para su equipo, ¿no? Espero que lo hayan logrado. Les pido de favor, pues amiguitos y amiguitas, que me dejen como comentario si es que lo consiguieron o si es que no lo lograron. Pues qué penita, me da mucha lástima. Ojalá pues te tocará esperar otro año más para intentar conseguir la skin, pero bueno, un pequeño sacrificio que tendrás que hacer porque simplemente no tuviste suerte. Y cuéntenme también en la caja de comentarios si lograron llevar a Polaris a Astria Absoluta, ¿no? Recuerden que el motivo para subir a Polaris no era para que la incorporen, ¿sí? Era para que ya la tengan aseguradita para futuro, ¿sí? Para un futuro, así ya le dije en el anterior crónicas, ¿no? De consejo de Polaris, para que la tengan para un futuro. Sí, que no les digo que desde ya la suban, no, solamente era por cuestiones del evento para conseguir más adornitos de Navidad y más monedas navideñas que les servía para enviar más skins invernales o si no, pues para enviar otros tipos de regalos que eran un poquito más tentadores o acumulativos por si no querías armas de Polaris, ¿no? Bueno, vamos a ver si es que, chicos, chicas, vamos a ver si es que puedo subir a Polaris a Estrella Absoluta. Ya les había comentado que mi límite aquí en la cuenta de Golden Boy era subirla hasta naranja y nada más, ¿no? O sea, ya más allá no me va a dar los recursos para subirla tanto en lo personal. Pero así toca, ¿no? Toca adaptarse a los recursos que se tienen. Entonces, me faltan exactamente 170 almas más de Polaris. Veremos si tengo suerte. Aún no cobro las que enviaron el día de hoy en acá en la página oficial, ¿no? Que están aquí, déjenme ver. Aquí tengo 20 almitas más. Ping. Ok. Me faltaría entonces únicamente 141, ¿no? 141, claro. Menos de 150. 141 almas más de Polaris. Puedo conseguir 10 también aquí de la historia invernal. Y bueno, puedo conseguir aquí 10 más. Y ya, puedo conseguir 10 más de la historia invernal. Bueno, espero que les haya agradado también esta pequeña historia de Polaris. En lo personal yo no le puse atención. Al 100% voy a ver si me pongo a leerla antes que se acabe el evento. Porque sí podemos ver todas las pedacitos de las historias. Pero bueno, si les agradó, pues enhorabuena. Definitivamente Polaris a la final algo que entendí es que se encariñó con Dominion y ya no se quiso ir, se quedó ya. Bueno, ahí tenemos 10 almas más de 10 almas más de Polaris y pues bueno, voy a enviarle los regalitos que les envío a todos los amigos de Facebook como es de costumbre también, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Qué íbamos a hacer? Primero vamos a ver si tengo suerte y consigo más almas de Polaris para tratar de subirla, ¿no? Me faltaría entonces 131 almas más, ¿no? Exactamente 100. Uy, qué suerte la primera. 131 almas más, ¿ok? Tendrán que en teoría salirme 12, bueno, 13 veces más para subirla así de un clic. Pero bueno, a ver Hanzo, a ver si me da suerte. Hanzo, no me diste suerte, Hanzo. Acá otro de Hanzo, no hubo suerte. Tampoco acá. Ok, sigamos abriendo. Oh, muy bien, ahí tenemos otra más. Tenemos 20 almitas más. Ok, eso que todavía no envío regalos, ¿eh? Y ya no tengo ni muchas monedas, me quedan solo 11K, 11.000. Ya les voy a decir cuántos aspectos saqué a la final. Ni siquiera los he contado. Con ustedes mismos los voy a contar. Sí, con ustedes mismos los vamos a contar. Ok, dale 2, aquí otro dale 2, de Wendy, ok, muy bien, Ainz, gracias Ainz, ese. Aquí me envió uno de aspecto, ese Z89, a ver qué aspecto me das, pues amigo,
De una vez lo considero para la cuenta de aspectos 1. Muy bien. Conseguí el aspecto de Albanor. A pesar de que no lo tengo, si pueden. Eso sí les había dicho en el video de preparativos de Navidad 1. Que sí les podían salir aspectos de héroes que todavía no tienen en realidad. Ok, tenemos un aspecto. Ok, Wendy. No me salió. Muy bien. SSC. Bueno, 5 almas de Vex, miren. Muy buen amigo, ¿eh? El amigo SZ, que tengo entendido que él quedó top dentro de los tótem, ¿no? Ya vamos a verlo. Ok, y aquí tenemos otras 10 almas más de Polaris. Este es el segundo regalo de aspecto contándolos de adelante para atrás, ¿no? Fafnir, ok, muy bien. Fafnir. Mr. Pili. Mr. Pili, gracias Mr. Pili, se agradece sus regalitos, se agradece mucho, un besito para ti Mr. Pili, gracias. Otro de Hanzo aquí, de aspecto, a ver, ese es el tercero, saqué a Keira Invernal, muy bien. Ok, tercero, tres aspectos, ¿no? Muy bien, tres, sigamos abriendo. En total recibí 289 regalitos, aquí otras de Polaris, miren. Vamos sacando ya, esta es la cuarta vez, ¿no? Que sale, sí, ¿verdad? O la tercera. Me faltaba 141, ¿no? Al principio. No, 131. No, sí, 141. O sea, me ha salido 5 veces, ¿no? Me parece. Ya perdí la cuenta. SZ89, Mr. Pili. ¡Oh! ¡Qué bien! 5 semillitas de Asgard. Buen premio. Gracias. Abrimos aquí otros regalitos de SZ89. Me salen más almas de Polaris, las necesito para subirla. No salen. Más almitas de Polaris, por favor. Oh, almas de Vex dos veces. Bueno, se me acabaron. Se me han acabado. Entonces ya no hubo más suerte. Tendré que tratar de ver si es que me podré sacar 91 almas. Son bastantes todavía, no sé. Voy a ver si lo logro. Ok, a ver, vamos a contar los aspectos. En realidad, para serles honesto, no he contado los aspectos, cuántos en total saqué. Vamos a contarlos. A ver, Albanor 1. Ok. Ainz, ahí está otro. 2, que es de Fafnir. 2. 3, con el de Keira que me envió Hanzo. Ok. 3. 3, 3, 3. Vamos a ver más acá. 4. El de Kai, sí, este es el cuarto, ¿no? Porque no me salte ninguno, ¿verdad? No, es el cuarto. Cuarto, el de Kai Invernal. Vamos a seguir moviendo por aquí. Aquí hay otro, quinto, ¿sí? De regalo de devolución de aspecto. Marcus, quinto, ya lo saqué de Marcus que quería. Quinto, sexto, aquí también conseguí otro que fue de Hanzo. Sexto, me dio Elmir. Sexto, 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 sexto. Por aquí veamos otro regalito. Sexto, por aquí, Frank. Hanzo, séptimo. Dante. Golden Boy, que es de devolución. Octavo, ocho. Ocho, con el Corvus Invernal. Ok, mira, aquí salieron 50 diplomitas, qué bonito. 8, veamos por aquí, Hanzo, 9 de Chava, 9, 10, dale 2, me salió de Morrigan, 11 de Marta, que también era uno de los aspectos que quería, ya la saqué, 12 de Devolución, Aracne, 12 aspectos invernales, 13 Rufus, ok, 13 Rufus, 14 de Devolución, Orión. 14, 15 de Maya. 15, 15, 15. Vemos por aquí, no hay más. 16 de Thea. Por aquí, 16, 17 de Hanzo. Aspecto de Ambari. 17. Vemos por acá, creo que no hay más. Más acá. 18 de devolución. Heidi. 19 de Árbol, Wendy, de Jorge. 19, 20 de Árbol, de Moyo. 20, y me parece que no hay más, ¿no? En total saqué 20, chicos. En Golden Boy saqué 20 aspectos en total, como de los 28 que son, ¿no?
28, ¿verdad son? Me faltan todavía aspectos. Sí, me faltan todavía algunos aspectos. Y me parece que entre ellos me falta el de Who, o ya los tengo todos. Ya tengo, sí, ya tengo. Creo que Phobos no lo tengo. No. Puedo obtener. No tienes a este héroe. Bueno, no sé. Pero bueno, yo conté 20. Yo conté 20. No sé si me faltan por algunos aspectos. Pero bueno, conseguí bastantes. En resumen. Bueno. Veamos pues si puedo lograr subir a Polaris a estrella absoluta. Me faltan todavía 91 almas más de Polaris, ¿no? Veamos si lo puedo conseguir. A ver. Vacaciones constantes. Espíritu de año nuevo. Las almas que ya conseguí de los regalitos, ¿no? Y que también me contaron para el evento de Guardianes Aulan, que incluso ya lo completé, me parece, ya lo completé. Ya lo he completado. Aquí tenemos otras 700 más. Listo. Veamos más energía. El rey de la fiesta. Actividad de invierno. Delegado de otro mundo, que es abrir huevitos de mascota. Vamos a abrir 20 para completar la tarea. 10 y otras 10 que serían pues 20, ¿no? Ahí está, 20, 20. Listo. 20. Bueno, conseguimos más adornitos. Actividad de invierno, que es luchar en la arena. Porque de momento con esa cantidad de monedas creo que no voy a lograrlo. No, no creo que me da para conseguir todas las 91 almas de polares que me faltan, ¿no? Claro, porque máximo me parece, por ejemplo, aquí que envíe el tope de regalos que tengo en monedas, máximo puedo conseguir solamente 32 de las 91 que necesito. Así que en teoría necesitaría 91, ¿no? Necesitaría prácticamente más o menos como 25.000 monedas. Más o menos. Porque puedo conseguir solamente 32 almas de Polaris. Entonces, ahí estamos con la duda. Ahí estamos con la duda. Ahí es lo que cuesta, ¿no? Ahí es lo que ya cuesta. Aquí podemos conseguir más moneditas de invierno. Enviar regalitos. Tengo también por conseguir la misión de los 60 regalos, o ya los envié. No, sí, miren, 5 más. Así que puedo sacar otro aspecto más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podremos hacer? Podría intentar, que obviamente no es recomendado porque no consiguen regalitos para el top, pero yo creo que podría incluso entrar al top 100 si es que me envío conmigo, obtengo más puntos de generosidad para conseguir, no sé, este avatar de jugador bonito, ¿no? Si envío más regalitos, creo que me conviene mejor subir en el top que enviarme a mí mismo, porque si me envío a mí mismo, no me cuentan el top y no tiene sentido. ¿Para qué es enviar regalos si hay un top, no? Porque aquí si estoy de recibidos tengo el avatar ahí asegurado y acá no. No sé si por enviar más regalitos podría pues entrar en el top de los 100, ¿no? Si entro en el top de los 100 ya podré conseguir el avatar. Que alguien se dice, es un avatar, pero bueno, no, sí. Tendré que tratar de conseguir más puntos de generosidad enviando a los amigos y no a mí mismo, en realidad, sí, porque si me envío a mí mismo, no vamos a poder conseguir más puntos de generosidad que me sirven para el ranking, ¿no? Me sirven, sí, me sirven. Ah, es cierto, todavía no termino estas tareas, miren. Alcanza nivel de Polaris y en resumen. Ah, miren, no, no tenía. Esta tarea me va a salvar, sí. Creo que me va a salvar. Creo que con esto podré conseguir la absoluta de Polaris. Tengo que subir. Ok, tengo que subirle 3 niveles más. Tengo que subirle 3 niveles más al glifo. Sí. ¡Pum! Ya está. Con eso se completa. Y completo también la tarea de en resumen. Cierto, me había olvidado de esta tarea que la tenía pendiente aún. Bueno. Y con eso creo que también me alcanza para subir el árbol al nivel 70. No, qué poquito faltó, mire. Con esto creo que ya me alcanza. Con 39.000 monedas creo que me alcanza y hasta me sobra. A ver, vamos a ver, por ejemplo. Necesito solamente 91 almas de Polaris y nada más. Entonces, en teoría tendría que enviar y creo que me va a alcanzar con 91. Sí, sí me alcanza, mire.
me alcanza y con eso puedo subir a Polaris a absoluta incluso. Entonces, bueno, como yo voy a ser generoso con el gremio, lo que voy a hacer es a distribuir, ¿no? ¿Cuántos regalitos necesitaba en total? Pero bueno, vamos a enviar, voy a enviar dos a cada uno del gremio, a ver. Dos a Ain, dos a Sebastián, dos a Hanzo, dos a SZ, dos a Grogu, sí, dos a Grogu, dos a Nicolás, dos a Super H, dos a Superman, dos a Frank, listo, dos a Mr. Pili, dos a Alte Brown, dos a Smith, dos a Danili, dos a Frostwolf, dos a Sanich. Dos a Kiskatona, dos a Dumuro, dos a Tiberius, dos a Stone, ok, dos a Stone, dos a Fern, dos a Super J, y ya se me acaban, y el resto 1, 1, 1 y 1, y Ego Arc, ahí está. Me faltó enviar a 4 personitas más. Para que no se queden sin regalo, creo que voy a tener que reducir la cantidad aquí para que no se queden sin regalo los amiguitos. Uy, perdón, los amiguitos de más abajo. Ahí está, dale 2, Prince, Sarbag y Hernani. Y ya están todos, ¿no? Sí, ahí estarían todos. Todos estarían recibiendo regalitos, unos más que otros, pero bueno, no importa. Ya. Y listo, le doy a enviar. Y completamos las 91 almas de Polaris que necesitábamos para subir la absoluta. Y ya está. Aseguramos a Polaris estrella absoluta de una vez por todas antes de que. Antes de que después se vaya a bloquear y quién sabe cuándo la van a subir y etcétera, etcétera, ¿no? ¡Pum! Absoluta la Polaris. ¡Qué guapa, qué bella, qué hermosa, qué preciosa! Con su estrella absoluta, ¿no? Y conseguimos también más. Más adornos navideños por subir la absoluta. Creo que con eso podré, me podrá alcanzar para enviar los regalitos de estos tipos. Podría ser, o sea, de los otros tipos, ¿no? Creo yo. Recibimos aquí. Y conseguí aspecto de Fox. Ok, bueno. Nada mal. Es un aspecto a fin de cuentas. Decorar el árbol. Aquí conseguimos más moneditas. No me, alca me alcanza para enviar un aspecto nada más. Me alcanzaría para enviar un aspecto y recibiría otro en cambio. Bueno, el propósito principal más de literalmente es de conseguir todos los aspectos, ¿no? Así que mejor, como todavía tengo activa la misión, todavía tengo activa la misión de conseguir un aspecto, se le envió a alguien más, esto por ejemplo, pues voy a tratar de conseguir otro aspecto y no sé si es que me lo quiera devolver, tal vez Hanzo, pero se lo voy a enviar, ¿no? Sí, vamos a enviarle a Hanzo. Puede ser que me lo devuelva. No sé, ya dependerá de él. Ya, listo. Con eso me gano más otro aspecto invernal que solamente salen durante este evento y nada más. De aquí se repite el evento el siguiente año. Y bueno, vamos a ver qué aspecto sacamos ahora con ese que conseguí. A ver, veamos qué aspecto conseguimos. ¡Ah! ¡Ya conseguí todos! ¡Uga! ¡Qué felicidad! No me había dado cuenta. Entonces hice. Y entonces los otros aspectos yo los había conseguido la anterior Navidad, me parece. Los otros que no conté. O sea, en esta yo conté solamente 20, o sea, 21. Entonces yo ya había sacado otros 7 aspectos en la anterior Navidad. En teoría, pues completé los aspectos, chicos. Completé los aspectos, ¿eh? Miren. Entonces para la próxima Navidad la tendré más fácil. La tendré más fácil. Y esta sería en realidad la segunda Navidad que pasa a Golden Boy. De hecho, Golden Boy apenas nació en el mes de noviembre, me parece, déjenme ver. Noviembre, él nació, o sea, la primera, cuando le abrí esta cuenta fue en 27 de noviembre de 2022. Entonces no tuvo mucho tiempo para ahorrar recursos para Navidad, solamente tuvo un mes de hecho. Y no la pude aprovechar muy bien la Navidad del 2022. Y ahora la Navidad 2023 pues ya nos fue mejor por los recursos que guardé y todo eso. Al igual que también les recomendé a ustedes, ¿no? Y miren el resultado, ojalá al final no me esperaba este resultado. Pensé que me quedaría todavía con aspectos por conseguir. Pero ya está todo, ya están completos y la próxima Navidad pues se me verá más sencillo. Adquirir pues los aspectos nuevos que vayan a salir y el resto que vayan a conseguir pues ya conseguirán bastantes moneditas de aspecto, ¿sí? 3.000 en teoría, repartidas entre 1.000 de cada color,
que a alguien le puede parecer poco, pero en realidad es una buena recompensa, ¿sí? Porque ya ustedes ya la próxima Navidad que envíen, son 10 días, ¿no? O sea, tendrían, entre comillas, aseguradas pues 10.000 piedras de cada color, ¿sí? Por enviar aspectos, sin contar el resto de premios que recibirán de los otros regalos, ¿no? Entonces, es bastante rentable, 10K de piedras de cada color en el mismo evento de Navidad, encima de los otros recursos que también se consiguen, como monedas de héroe, el alma de la nueva heroína o héroe que vaya a salir el próximo Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito, chicos y chicas, de este evento en cuestión es que ustedes consigan todas las skins invernales, ¿sí? Una vez que ya las tengan todas, ya verán que en la próxima Navidad van a gozar del beneficio de haberle hecho caso a Greedy y de ya tener todas las skins invernales. Gozarán de cada vez que les envíe un aspecto o por defecto te lo intercambies con tu pareja, tengan asegurados entre los dos 2.000 piedras de cada color, ¿sí? O sea, literalmente esto es solamente de devoluciones. Si es que ustedes tienen pareja navideña, pues en teoría recibirían, en lugar de 1.000 piedras de cada color por cada aspecto, serían 2.000. Una que recibirán del envío a tu amigo, y otra que recibirán, pues literalmente, como vuelvo y repito, valga la redundancia, de tu amigo. Entonces, ganarán en realidad 2.000 piedras de cada color por cada aspecto que envíen con su pareja navideña. 2.000 de cada color. Entonces, miren, sacarán literalmente el doble de beneficio si es que se mantienen los 10 días de Navidad que duró en esta ocasión. Quién sabe, la próxima dure 15, no sé. O sea, en el 2024, Navidad del 2024, supóngase, dure 15, no 10. Entonces, podrán conseguir hasta 20K de cada color cada uno de ustedes. 20.000 piedras. Si ustedes saben lo que son 20.000 piedras, son muchísimas. Son demasiadas, de hecho. Son muchas. Y ese beneficio lo van a gozar la próxima Navidad, ¿ya? Entonces, todo viene, todo, o sea, todas las recomendaciones que le di es para un bien. Y como les vuelvo y repito, el propósito real, que muchas personas se me confundieron al fin de cuentas, porque no me prestaron atención en los videos de preparativos, ni tampoco los videos de crónicas, no se los vieron, no sé. Por eso es muy importante darle seguimiento a los videos, chicos, porque ahí yo les menciono el porqué de todo. Si no me pararon bola, pues ahí sí, o sea, no me pusieron atención, ya no es culpa mía. Entonces, el propósito real, como vuelvo y repito, era conseguir las skins invernales de todos los héroes posibles, ¿sí? Entre ellos los de su equipo principal. Ahora, si ustedes decidieron ignorarlo, pues obviamente no van a poder gozar del beneficio de conseguir un montón de piedras de aspecto la próxima Navidad. Pero no importa, ahí sí ya dependerá del gusto de cada quien. Si a alguien no le importa que no pueda conseguir bastantes skins, o sea, piedras de aspecto, pues ni modo, allá tú. Pero bueno, ese era el propósito, vea, que consigan todas las skins invernales posibles y de preferencia de su equipo principal, secundario o terciario, no sé. Ya tienen listos y aseguradas las skins de sus héroes. Y bueno, eso sería todo mi Winterfest, pues chicos y chicas, en lo personal, como vuelvo y repito, muy bonito el evento, a mí me gustó, no sé ustedes, me agradó mucho el evento y espero que ustedes también, que hayan podido conseguir las skins, que hayan tenido su pareja navideña, porque hay algunas personas que a última hora me decían: "Ay, Widdy, no tengo pareja navideña, ¿qué tengo que hacer, Widdy? ¿Cómo se hace este evento?". Y yo subiéndoles dos videos de preparativos, hasta directo a la Navidad pasada, ay. Ay, no, ustedes se pasan de cómodos, chicos y chicas. Ay, no, no, no sean así, güey. Dicen los videos, no les cuesta nada. Y si no les cuesta el tiempo, pues para mirarme a mí hablando, o sea, se me aburren. No sé, son del tipo de personas negadas a explicaciones verbales, no sé. Pues simple, descárguense el documento que les dejo, les dejé, mejor dicho, en la descripción de los videos de preparativos para Navidad 1 y 2 también. Ambos tienen documentos de respaldo, solamente tenían que descargarlo y leerlo en sus ratos libres o en sus fines de semana que tuvieran ahí para prepararse y tener un mejor beneficio en cada una de sus cuentas, ¿no? Entonces, ese era el propósito, chicos, de los documentos, de los preparativos y todo, para que les vaya mejor en Navidad. Ya me contarán ustedes si les sirvió el documento en los comentarios. Los documentos, mejor dicho, porque son dos videos, ¿no? Ya me contarán ustedes si les sirvieron o no los preparativos, a ver qué tal. ¿Ya? Y bueno, aquí ya abrimos otros 15 cofrecitos más de la Tobe. Déjenme ver por aquí qué más puedo conseguir. Maestros luchan en la arena, otras tres tareas. Ok, enviar un regalo, actividades que luchan en la arena. A ver, déjenme ver.
Mr. Pili, voy a regalarle las moneditas. Voy a regalarle. Porque es de mi gremio, mi amigo es Mr. Pilis. Voy a poner aquí Jet, listo, a luchar. Y le regalaré 10 moneditas de la pena. Porque es mi compañerito de gremio. Ya, listo. Toma, Mr. Pilis, te regalo. Güey de la fiesta, conseguimos más. Tengo que enviar, veamos si puedo enviar un regalito de mascota. Si me alcanza, ¿no? Si me alcanza para un regalito de mascota, sí. Enviar un regalito de mascota. Drop Beer, gracias Drop Beer. Un regalito de mascota, ok, le enviaré a Drop Beer, a ver si me lo devuelve, ya que está conectado. Drop Beer, Drop Beer, ¿dónde está? Aquí está, Drop Beer, toma, te regalo uno de mascota, a ver si me lo devuelve, ya que lo veo conectado. Y completamos aquí, conseguimos otras 1540, me faltan dos tareas más que puedo conseguir luchando en la arena sin ningún problema, sí. Sí puedo conseguir. Y me alcanzaría para conseguir otras 2100. Y con eso podría enviar un regalito de luz u de oscuridad. Sí, me alcanza para un regalito más. Solamente tengo que luchar. Solamente tengo que luchar. No sé si lo pueda vencer. No creo. Es que esa Marta atrás está bastante fuerte. No, no le voy a poder vencer. La Marta está bastante resistente. A Kevin posiblemente le pueda vencer. A pesar de que tiene más poder. Veamos si lo podemos vencer. Me llama la curiosidad. A ver. Es equipo mágico, ¿no? Entonces, Oliver como que no pega muy bien aquí. Mejor me pongo Albus para pegarle a esa Jasmine. En todo caso, bandera de guerra. Ok. Y no quiero que se me muera Aurora porque ese avión le va a estar pegando bastante. Sí, estamos muy bien así con las asistencias. Y no hace falta que le ponga Kayn a Aurora en esta ocasión porque no hay mucho físico en realidad. Hay más mágico. Celeste, Orión, Helios, la mitad es mágico. Bueno, a ver si hay suerte y le podemos vencer. Tiene 890.000 de poder, tiene 200k más de poder. Pues veamos. A ver, hagamos vaga. Activemos las de los videos de habilidad definitiva, a ver si salen las habilidades de Aurorita. Aunque veo que ya han quitado la opción de las habilidades que estaban en la pantalla, no, ya no está. Ay, esos cohetes de Orión están muy potentes. Si ven como ya le hizo regresar a Kayla. Bueno, le pude al menos eliminar a Helios. No creo que van a poder. No pudieron, ya se murió Kayla. Y si ya se murieron los hermanos, ya no tengo un buen DPS que digamos. Casi se muere la Jasmine. Qué poquito le falta para morirse. No se pudo. Que tiene 200k más de poder, es comprensible. Al menos le pude. Le alcancé a matar a la Jasmine. Le alcancé a matar a Jasmine y a Helios. Bueno, se intentó. Era evidente. Es que tiene bastante poder. Tiene muchísimo más poder. Me hace mucho más daño. Sí, a ver, déjenme ver por acá. ¿A quién le podría tratar de vencer? ¡Olé! Es muy fuerte, ¿no? 162. Ese equipo no muertos. Es la contra directa. ¿Qué podemos hacer? Es que 622 de poder nada más. No estamos tan fuertes que digamos. A este creo que le puedo ganar. A ver. Es un equipo Dante, ¿no? Así que aquí sí me puede ayudar más en realidad Oliver que Albus. Necesito aguantar algo más. Y de preferencia también creo que podría ponerle Kayn para que active más el artefacto de evasión que nos necesitaremos contra el Dante. Sí, vamos a con Kayn ahora. Contra este sí conviene más Kayn. Sí, aquí sí conviene más Kayn. Porque es equipo físico. Vamos, si se puede, sí se puede. Ahí esquivaron. Bueno, la Marta esquivó. Vamos, se puede. Ya activó la aceleración Marta. Tenemos evasión de Aurora. Esquiven, esquiven, pero esquiven. Ya se murió una vez Marta. Tenemos ventaja, ya se va a morir el Astaroth también enfrente. Se muere el Astaroth. Muérete, Astaroth. Se murió, ya. Ahí tenemos acceso para pegar a Dante. Celeste, mata a Dante. No, no se murió con Celeste. No sé con quién se murió. Pero bueno, ya está. Lo logramos.
De igual manera, el Oliver me está ayudando bastante con el escudo de absorción de daño, si se dieron cuenta. Ok, a ese sí le pude ganar. No, Dante no tenía Caín, de lo que veo, le tenía Nebulosa. Bueno, creo que no le quería quitar la asistencia. A ver, aquí tenemos doble tanque, no creo pasar. Y hay un Oliver bien potente. Uy, no, olvídense. No voy a pasar ese. Uy, no. No voy a pasar. Ya lo veo desde ya lo veo ahí. Este es un equipo Dante que está bastante interesante. Tiene bastante fuerte a Marta atrás. Así que por eso va a sobrevivir. Y por eso incluso hasta me va a ganar. Pero intentemos. A ver, sí, miedo al éxito. No, no puedo ganarle. Ya desde ya les veo. No veo porque enfrente está Rufus. El Celeste no lo va a poder matar. Atrás la Marta está bastante fuerte, no está tan vulnerable que digamos, eso le da ventaja. Pero veamos qué pasa. Ya esquivó Iris, miren, si tal vez no esquivaba ahí ese golpe. No sé. Cúrala a Kayla, que no se muera Kayla. Ya Celeste le quitó la llama a Marta. Ahí está Dante pegándonos las lancitas ahí a lo loco. Ok, aquí ya nos estampamos. Sí, porque Celeste iba a estar quitando las marcas de fuego de Kayla y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y como Rufus, creo que tiene su artefacto al máximo, ¿no? 28, claro, pues tiene bastante subido el artefacto, 28K. Incrementa bastante la armadura. Y, este, y el artefacto de Dante está rojo, lo que se ve. Sí, está rojito. Ya se va a morir la Aurorita. Está bastante vulnerable, ya se murió ya. Si ya cae Aurora, ya olvídense, ya se muere. Sí, ya se muere. Pero bueno, se intentó. Como les digo, Marta bien fuerte atrás. Celeste también que ayuda a quitar las marcas de las marcas de Kayla, ¿sí? Celeste le también jode bastante a Kayla porque anula las marcas. Bueno, y este equipo en realidad no es tan bueno. O sea, aquí sería mejor que cambie a Oliver por Axel para que el Dante pueda golpear más. Aquí con Satori se le puede matar más fácil, más rápido por la energía adicional que gana el Dante, ¿no? Y el Rufus no está, o sea, está aparentemente está débil, pero no está débil. Sí, ya vieron el artefacto, 28K, o sea, casi está al máximo. El artefacto, el primero, ¿no? No está débil el Rufus, sí está trabajado. Al menos en artefacto sí lo tiene bastante fuerte, que es lo que más necesita. Y como mi Celeste pega daño mágico enfrente, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ok. Salah, de 800K. A ver, no creo que le gane, no. Pero a ver qué se hace. A ver qué se logra. Kayla está pegando a Hu. Hu tiene muchísima vida, por cierto. Se va a hacer inmortal y no le va a matar en realidad. O no sé, déjenme ver si alcanza a pegarle antes de que se haga inmortal. Ahí ya se hace inmortal, ya no se muere. No se muere. Se murió el Hu, al menos. Siguen vivos los hermanos, siguen vivos. Celeste está curando y ya se murieron. Pero bueno, le podemos matar al menos al Q. Ok, conseguimos otras 140 moneditas aquí y conseguimos más. Y con esto me alcanzaría pues para enviar. Bueno, no me alcanzó, de hecho, pensé que se me iba a alcanzar. Yo creo que podría sacrificar unas 100 esmeralditas para enviar, sí. Para enviar otro regalito de artefacto. Y con eso concluimos el Winterfest. Miren, sí me devolvió Hanzo el aspecto. Pero como ya tengo todos, pues son 1000 piedras de cada color. Entonces, en realidad conseguí 2000. 1000 de las que sacamos anteriormente por enviárselo. ¿Se acuerdan? Y pues las otras 1000 de las que me devuelve Hanzo. Como les digo, serían 2000 para cada uno. En realidad, Hanzo ganó 1000 por enviarme. Y yo por haberle enviado también ganó otras 1000, entonces ganó en realidad 2000 de cada color. Gracias, Hanso. Un fuerte abrazo, hermanito. Drop Beer y Golden Boy, que fue de la devolución, ¿no? Más almitas de mascota, cofre de mascota. Y voy a enviar, no sé si Hanso me lo quiera devolver también, ya que lo veo activo.
se lo envío un regalo de luz. Y ya. A ver si me lo devuelve también Hanzo. Y con eso pues tenemos otro regalito más. Y veamos si tenemos suerte y sacamos los 50 diplomas. ¿Qué dicen? ¿Serán que sale? No sé. Habría que ver. Habría que ver. No sé si Hanzo me lo quiere devolver. Si es que ya me lo, si es que no lo, si es que ya lo devolvió incluso. Todavía no. Decoramos un poquito más el árbol. Sí se pudo subir a otro nivelcito más, ¿no? Podría lanzar más cohetes, pero ya no lo veo necesario porque ya tengo todas las skins invernales, entonces ya no hace falta lanzar. Ya tengo también la polarización absoluta, así que de igual manera no hay motivo para lanzar cohetes. Los cohetes se lanzan con el motivo de conseguir un propósito, que ya conseguí los dos, todas las skins invernales y subir también a Polaris a estrella absoluta. Y bueno, aprovechando el video, veamos si es que podemos subir a Tristán a Rojito 1, ¿sí? Creo que sí me va a alcanzar. Tengo que sacar un corazón más que lo puedo. Sí, sí lo puedo comprar con monedas de vida una vez. Listo. Le creamos esto. Podremos equiparle aquí unos pedacitos más de amuletos de Alucard. Listo. Creamos. Creamos otro amuleto. Creamos el globus de líder. Y con esto podremos subir a Tristán a Rojito más 1. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Se los ve bien bonito ahí con el Rojito más 1. Sí, vamos a subir a Tristán de una vez por todas. Equipamos todo. Listo. Subió más de poder. Y se fue a Rojito más 1. ¿Habían visto antes un Tristán tan fuerte? Ni yo. En realidad es la primera vez que yo trabajo bastante este héroe. En la cuenta de Golden Boy es donde lo he trabajado. Me ha dado buenos resultados. Ustedes mismos lo han visto en los videos de crónicas. Me ayuda con lo que necesita Kayla, que es el artefacto de penetración de la armadura. Gracias a esto, Kayla puede hacer bastante daño, ¿sí? Le ayuda más incluso que Sebastián, había que decirlo, ¿sí? De nada me sirve te llevar tanto crítico, no de nada le sirve si no tiene suficiente penetración de armadura. ¿Cómo se quiere vencer al rival si tiene demasiada armadura? Por más crítico que tenga, si tiene demasiada armadura, no hace nada. Y el déficit de Kayla, yo ya les he dicho, es penetración de armadura. ¿Sí? Ella tiene muy poquita penetración de armadura. Mira, apenas tiene 15.000. Mientras que un Karg con estas mismas condiciones tiene como 35.000. O sea, tiene bastante un Karg en la misma. Si fuera un Karg, por ejemplo. O si fuera un Dante, hasta Dante creo que tiene más penetración a estas alturas. Tendría como 22.000 o 25.000 más o menos. Tiene más. Mientras que Kayla, ¿no? La diferencia de Kayla es que en cambio ella tiene bastante resistencia, ¿sí? Bastante armadura, resistencia mágica. Mire, tiene 22K. Tiene bastante, ¿sí? Y eso que le falta todavía trabajar un poquito más. En glifos también. Bueno, falta solamente subir resistencia mágica en realidad. Y en aspectos también le falta subir todavía más su daño físico. Posiblemente más adelante le incorpore uno de penetración de armadura porque en realidad sí lo necesita. Posiblemente. Tal vez para San Valentín. Tal vez pienso yo. Estoy sospechando de que salga aspecto romántico para los hermanos. Kayla y Aida. Tal vez, no sé. Ya. Ok. Y pues en aspectos estoy todavía trabajando en el aspecto nórdico de Aurorita. Antes de pasarme al siguiente aspecto de Tristán, quiero terminar con el aspecto nórdico de Aurora. Así que vamos a aprovechar también esta ocasión para subirle 1, 2, 3, 4 y 5.5 nivelcitos más al aspecto nórdico de Aurorita. Listo. En cuestión de Kayla, pues voy a subir de igual manera en daño físico. El aspecto también le voy a subir en lo más que se pueda. Que me serviría para subir hasta nivel 30, 31, 32, 33, 34. Ok, 34. Ya me alcanzó para subir a nivel 34 para que tenga más daño Kayla. Y Celeste, de igual manera, le quiero terminar primero su aspecto de invernal antes de irme con el siguiente aspecto de Aidan, que sí se le ha trabajado algo, pero estoy dándole prioridad al invernal de Celeste. Vamos a seguirle subiendo. 5 nivelcitos más creo que me alcanza. Sí, 5 nivelcitos más. Bien. Estas tres son el corazón de mi equipo, las mujeres. Tristán y Aidan en realidad son más apoyo, más soporte que otra cosa. Ya que todavía le falta almas a Aidan, mire, para ya llegar al absoluto. Así que ni siquiera con el premio creo que lo puedo subir absoluto. Porque solo son 330 almas, creo. Y no me alcanza.
Tendría que tratar de conseguir a Aidan en algún otro lugar, no sé. Ya habrá que verlo, con paciencia. Y ya, Tristán ya está bajito más uno. Muy guapo, ¿eh? En glifos, si no he utilizado todavía, los utilicé en Polaris, ¿no? Para completar las tareas. Y ahora sí, lo que me sobra, pues voy a ver si puedo subirle el. Aquí estaba trabajando, creo que a Tristán. Déjenme ver a quién. A Tristán, o fue a Aidan, creo que estaba subiendo, sí, a Aidan. Sí, porque ya todos los primeros artefactos, a los de daño, todo eso, están ya bien trabajados, bien subidos. Pero como estamos dándole prioridad siempre al tanque, vamos a subir. No, no me alcanza, ¿no? No me alcanza todavía, pero vamos a tratar de subir un poquito más el de penetración de magia de Aurora. Y ahí lo dejamos porque no me alcanza más. Ya, ahí se queda. Penetración mágica. Podemos subir los artefactos, vemos, aprovechemos. Y a mí siempre me gusta, siempre de hecho me ha gustado subir los héroes en video, ¿no? De crónica, o sea, en la cuenta de Golden siempre en video. No me gusta subirlos así a escondidas, no me gusta, no sé por qué. No sé, no, yo siento que a alguien le disfruta pues viendo cómo sube el Golden Boy, no sé. Bueno, cosas mías. Subimos dos nivelcitos más al anillo. Muy bien. Y ya, eso nada más me alcanza para subirle a ella. En cuestión aquí de Celeste, ya está a nivel máximo. Tendría que subir a Tristán. Subimos uno. Al libro me alcanza también para uno. Y el anillo también. Ah, bueno, aquí para dos. Dos niveles para el anillo. Y en cuestión de Aidan, todavía está bajito. ¿Sí? Está en color violeta aún. Pero ya lo iremos trabajando poco a poco. Y miren, que ya me alcanza para subirle otra estrellita más, pero no tengo los suficientes núcleos de caos. Eso ya lo podremos ir consiguiendo con paciencia de las muñecas demoníacas. Que de momento ya no las tengo que abrir porque ya completé las tareas de. Ya completé las tareas de Guardianes Aulan de las almas. O sea, ya las completé. Las completé con las almas que conseguí del cogueito. Si se dieron cuenta en el anterior video de Crónicas. Y ya. A Hanson lanzó más cohetes, miren. Y a lo mejor ya me devolvió. Sí, a lo mejor. Aquí tengo, ve, aquí tenía más. Tenía más. Más. Esferitas de Navidad ahí guardadas. Por cierto. Ok, tengo más energía ahí. Pero eso no la saco. Por cierto, no cobré ni un solo premio de las temporadas. Y bueno, este fue mi resumen. Aquí está todo, mire. 4 lupas, 40 esferas de artefacto de titán, 1000 esmeralditas aquí guardaditas, 6000 piedras de aspecto, y así. Aquí está el resumen de toda la temporada. No cobré ni un solo premio tanto de la de luz como de oscuridad. Aquí logré 44 cofres de caja de luz. Y bueno, de momento no las voy a sacar, las voy a tener ahí quietas para cuando llegue el evento de titanes naturales, que ahí es donde necesitaré estas esferitas, ¿no? Pero aunque ya tengo, de hecho, para el evento, ya las tengo. Pero por si acaso, por emergencia, las tendré ahí guardaditas. Porque de igual manera, las lupas de exploración me servirán hasta incluso para el siguiente mapa, si quisiera yo. Si yo quisiera, podría guardar estas lupas para la siguiente isla misteriosa que saldría pues para marzo más o menos. ¿Sí? Para marzo. Podría guardarlas para marzo si yo quisiera. Y si es que ustedes gustan también. ¿Por qué? Porque no hay fecha de expiración aquí. Si no hay fecha de expiración, tengan total confianza de mantener guardado pues el cogeo para cuando ustedes decidan sacarlo. Pueden guardarlo hasta un año entero si gustan. ¿Sí? No pasa nada. Mientras los cogeos, siempre les he dicho, en los cogeos del juego, si no ven que existe aquí una fecha de expiración debajo del botoncito verde de obtener o de cobrar, no se va, no se va. Se quedará ahí para cuando ustedes quieran sacarlo. ¿Sí? Eso ya lo hemos demostrado en muchos lugares. Aquí, por ejemplo, este regalito que llegó el 26 de noviembre, miren, que es el más antiguo que tengo, de 2023, y sigue ahí. No se ha ido a ningún lado. Entonces, podrían hacer esa estrategia para aprovechar mejor los eventos, ¿no? Los eventos más importantes que saben que son para los free to play. Ahora, pues, voy a ver si trato de subir a quizás aquí en Aida, para que todos estén en el rojito 1. Puede ser, sí, puede ser, ¿por qué no? Podría ser que suba a Aidan, porque ya tengo aquí una esferita, solamente tengo que conseguir los corazones. Y acá también ya tengo para crearle la receta.
Sí, solamente tendría que sacar corazones y luego trabajar en estos de acá, que no le falta tanto. Ese sí creo que me voy a tardar un poco más, pero podría comprarlo en algún evento. Siempre en algunos eventos suelen salir estos apoyos de Fortaleza Danbari, siempre salen en eventos. Entonces, sí, creo que sí, me voy a consentir a Aidan y lo voy a subir a Guajito más uno. Sí, él será mi siguiente Guajito más uno. Y vamos a sacar aquí más corazoncitos, 16. Ya, como actualmente tengo activo evento que solicita energía, tanto el invernal de hecho como el de Guardián de Saula, pues creo que sí es conveniente gastar aquí un poquito más de energía con esmeraldas. Creo que más corazoncitos. Otro corazoncito, necesito dos, ¿no? Tengo que sacar otro. Déjame ver si conseguí más recompensas. Vacaciones constantes, no, ya no me alcanza para esto. Visitante, esto ya no me alcanza, ¿no? No, naranja 3 no me alcanza, pero uff, artefactos peor. Al menos alcancemos a subir la estrella absoluta a Polaris. Historia invernal, aquí tenemos que gastar energías, no, sí, me falta, miren, solamente 300 para conseguir 1600 adornitos más. Y gastar esmeraldas, 1300 más. Recompensa de héroe, no. Sí, necesitaría gastar 34 y 200, 234, ¿no? Sí, 234. Si solamente 234, entonces sí, para conseguir un poquito más de adornos y enviar otro. Ya, dos botellitas, ya. Y el resto de energía ya la guardo para otro evento. Que se me vienen bastantes eventos para enero, ¿no? Se vienen bastantes. Así que no hay que desaprovechar. Vamos a Aidan. Creo que con eso ya me alcanza para armar otro corazoncito. O no. No sé. Vamos a ver. Zona húmeda. Unos 10. Otras 10. Ok. Otras 10. Ok. Otras 10. Listo. Otras 10. Listo. Y ya está. 20. Tenemos otro corazón. Y con esto me alcanza para crear las estrellas lejanas. A Aidan, luz de estrellas lejanas, que también creo que no, no las ocupaba celeste. Y pum, tenemos más fortaleza para Aidan. Saqué más, claro, saqué más piedritas de este color. Subimos otro nivel a celestita. Ok, listo. Pues eso sería todo. Sí, no tengo nada más que hacer por el asunto. En Asgard no voy a tocar absolutamente nada para cuando llegue el evento del héroe del mes. ¿Saben por qué? Porque eso necesitan subir Asgard de cualquier héroe. Y pues ahí aprovecharé para seguir trabajando en mi equipo principal, ¿no? Ya, cambiando la sabiduría, conseguimos más piedritas de color violeta. Bueno, eso sería mi resumen. Creo que Hanzo me regaló, me devolvió el aspecto de luz. No, Ainz. Ainz me devolvió los que le envié. Yo le envié dos, también me devolvió dos. Ok. Tenemos para enviar. Tendremos para enviar otro aspecto de. Bueno, no aspecto, sino. Regalitos de estos, ¿no? ¿Me alcanzaría para cuántos? ¿Para cuatro? Sí, ¿verdad? No, solamente para tres. Ya que Ainz está activo, no sé si me quiera devolver otros tres que le envié. Enviémosle a Ice, a ver si me devuelve. Siempre hay que tratar de enviar regalos a la gente que recién te envía, o sea, si es que estás conectado en el juego. Pero es obviamente porque la parejita navideña que yo tenía era Hanzo, en realidad. Me estuvo enviando ahí varios regalitos. Pero como el Golden es bastante querido por el gremio, pues sí, algunos le me acabaron enviando regalos. Bueno, veamos la conclusión, pues. ¿En dónde quedé en top de regalos? Miren, llegué a entrar a los 100, así que tengo mi avatar asegurado. El avatar que solamente lo pueden recibir los puestos de 100 para arriba, ¿sí? Avatar, digo, no tótem ni nada de esas cosas. Así que estoy dentro aquí, miren, estoy aquí. Estoy dentro de las posiciones del 51 al 100, así que recibiré el avatar, o sea, con las justas. Estoy en 93. Y en el top de recibidos, pues estoy en el puesto. ¿En qué puesto quedé? En el top de recibidos. En el puesto 64. De igual manera, también entré dentro de
dentro de los que pueden recibir el avatar, ¿no? O sea, dentro de los 100. O sea, en realidad, si es que a ustedes gustaba, mejor dicho, para considerar que les fue bien en el evento de Navidad, debieron terminar dentro del top 100 de tanto de enviados como de recibidos. Si están fuera del top 100, pues no les fue al 100% bien en los gankings, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya consiguen un avatar, o sea, ya pueden al menos intimidar a sus rivales en combate, presumiendo, entre comillas, de que consiguieron un avatar, y como no se sabe en realidad en qué puesto mismo quedaron, simplemente se sabe que conseguiste algo exclusivo de esta Navidad. O sea, esto no podrás conseguir después, ¿sí? Bueno, al menos de momento, hasta la próxima Navidad no lo podrán conseguir, porque Meister tiene la mala costumbre de poner los avatars que consiguen en esos rankings en esta tienda de invierno, que aquí, si se dan cuenta, no he comprado absolutamente ni uno. Este creo que lo conseguí en la Navidad del año pasado, ¿sí? Y los conseguí, no me acuerdo cómo los conseguí, de hecho. Pero bueno. Por ejemplo, esta vaquita, una de estas vacas estaba dentro del top ranking de la anterior Navidad, me parece, una de estas vacas. No me acuerdo. Vacas, digo, buey. Uno de estos buey estaba dentro del ranking. Entonces, a veces uno incorporarlos también. Allá. Que son solamente avatars, chicos. No, no, si son pequeños, no hace falta que gasten oro aquí. Es que es muchísimo oro. Son 3 millones. Es bastante para un free to play, para alguien pequeño. Es demasiado oro. Yo preferiría gastar en titanes porque solo es un avatar, no le sirve absolutamente para nada más que estética. Pero bueno, ya cada quien tiene sus gustos. Bueno, al final quedé dentro de top 100, tanto enviados como recibidos. Así que muy bien por Golden Boy. Una buena Navidad. Una muy buena Navidad vivió el Golden Boy. Y en gremios, pues quedamos en el cuarto lugar. ¿Sí? Quedamos en el cuarto lugar. Y este gremio, como les vuelvo, repito, en realidad tienen toda la razón. Es un gremio fantasma, es un gremio incluido por Nexter. Miren la cantidad exagerada de actividad que tiene esta gente. Y que, como dice el Hanzo, este gremio solamente aparece en Navidad y después de Navidad desaparece, osos malosos. Ese es un gremio de Nexters, ¿sí? Un gremio literalmente metido para fastidiar a los gankings, nada más. No es un gremio de gente real, es gente de Nexter mismo. Gente de Nexter, porque incluso creo que uno de estos se metió en el ranking de enviados, ¿no? Uy, perdón, la batería. O en el de recibidos. Sí, en el recibidos, FCO, mire. Se metió uno de esos acá para fastidiar y no tiene sentido. No tiene sentido. Y de enviados también se metió alguno de esos, ¿no? Déjenme ver. Ellos son malosos de ese gremio nuevo. No, solamente en recibidos se metió uno de esos, no en enviados. Bueno, aquí uno de nuestros gremios que se llama SC89, SZ89 quedó en primer lugar, como pueden observar. Él sí, en realidad me di cuenta que hizo varias compras y hizo muchísimas compras y gastó bastante. Pero bueno, pues felicidades por al miembro SZ89 por alcanzar el primer lugar. Mr. Pili también, felicidades Mr. Pili, tienes un tótem aleatorio asegurado. Ya nos contarás en el chat del gremio de qué elemento te salió a la final. Mr. Pili quedó en cuarto lugar, casi en quinto para elegirlo, pero ya no le alcanza más para invertir más, así que bueno. Bueno, hizo lo que pudo, ¿no? Felicidades Mr. Pili por tu puesto, un besito para ti, besito. Y ya. Y otra que más de inframundo, mire, aquí hay uno de osos malosos. Oscar, un tal Oscar metido ahí. Fastidiando el top. Hanzo quedó en el 46. Bueno, un buen puesto. Dentro del top 50, de hecho. Muy bien, Hanzo. Felicidades. Sarbak también. Gracias. Felicidades. Hermanil y Tiberius también. Miembros del gremio Inframundo, ¿no? Felicidades, chicos. Diablitos y diablitas, como dicen en el chat. Les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado por la Navidad también ustedes. Y la hayamos disfrutado también bastante bien como gremio. Bueno, de hecho, la disfrutamos bastante bien como gremio. Ya ven los resultados. Y Ainz me envió uno de aspecto, miren. ¿Por qué me envió de aspecto Ainz? Ok, Ainz, me encantaría devolvértelo, pero no tengo ya monedas. Estoy en la pobreza, Ainz, me disculparás, pues no puedo devolvértelo, ¿sí? Creo que Ainz se puso generoso por lo que le volví a enviar
más regalitos. Ain solamente le había enviado de estos. Y creo que es el hablando al corazón y me envía aspecto. Bueno, no sé. Pero no te puedo devolver. No te puedo devolver, Ain. Qué pena. Me da un. Se me ablanda el corazón porque no le puedo devolver. Pero bueno, ni modo. Gracias. Se agradece. ¿Qué le vamos a hacer? No le puedo devolver. Ya no tengo más monedas. Ya me quedé sin nada. Bueno. Y justamente me envió para 3 minutos antes de que se acabe el evento. Bueno, gracias. Otras 1000 piedritas de cada color que me servirán para seguir subiendo aquí los aspectos que habíamos mencionado. Puedo subir otro universito a Kayla. Sí, otro nivel a Kayla en daño físico. Muy bien. Otro nivel. Bueno, no, me faltan 60 todavía. Y acá sí, otro nivel a Celeste también me alcanza. Mira. Bueno, gracias, amigo. Se agradece. Una buena obra de caridad del amigo. Del amigo Ains. Y aquí les cuento que solamente estaba abriendo los cofres de 90 y nada más para tratar de aprovechar el evento de guardián de Saula hasta donde pueda llegar, ¿no? En cofres. No sé si podrá llegar a los 65 en total que piden, pero bueno, es una inversión bastante buena, de hecho, porque no son tantas esmeraldas y se están dando cuenta que tengo bastantes ahí. Y pues así puedo aprovechar un poquito más lo que es el evento de guardianes de Aula, ¿no? O Aula, si se quiere hacer pues los especiales ahí con el idioma. Aula. Listo. Ok, y con eso tendríamos pues ya abiertos 36. El día de mañana, que es el último día, pues podría en teoría abrir 12 más con los de 90. Y bueno. O por defecto podría aplicar la estrategia Aula, que consiste en pelear contra jefes para reiniciar. Ya veré si es que alcanzo a llegar a 65. Sí, ya veré mañana. Mañana lo veremos. Si es que alcanzo a llegar a los 65 cofres. Para conseguir bastantes piedras. Para tratar de finalizar más rápido con Aurorita. Para ya comprarle otro aspecto al Tristán. Ya me da pena que no tenga ningún aspecto el pobre. Es el único de mi equipo principal que está con el aspecto original. Ya se merece un aspecto el pobrecito, ya ha esperado demasiado tiempo, ya va casi para, bueno, de hecho ya tiene un año con el mismo aspecto el pobre, no ha cambiado de piel. Ni es porque soy aquí entre nos, es porque soy NGRO. Ok, no, vayan a pensar mal, no, yo no soy de ese tipo de personas discriminatorias, no. Pero ¿por qué lo dejé al final? No sé, cuestiones de la vida, no, no es que a propósito lo dejé al final por ser. Ok, no, no, no. Eso es una grosera para algunas personas, yo les entiendo, ¿no? Solamente por bromearles, chicos y chicas, no van a tomarse personal, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer entender. No, no. Simplemente coincidencias de la vida. Porque él no es el corazón de mi equipo, sino ellas tres, ¿sí? Y han visto los resultados por seguir el orden que yo siempre les he dado. Bueno, me alcanza para otro nivel para ahorita. Aurorita. Y pues ahí veré si es que puedo conseguir abrir los 65 cofres para ya acelerar el proceso para que ya Tristán tenga por fin su piel. ¿Sí? Su aspecto. Aquí tengo más piedras de aspecto. Sí, de hecho, sí podría hasta terminarla de una vez. Creo que sí me alcanza para terminarla. Y si mejor se lo termino. Sí, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya me dio pena el Tristán. Vamos a terminar el aspecto de Aurora para poderle comprar uno Tristán. Ya, compremos estas 88, saquemos 88 puras piedras de fuerza. Subamos ahora el aspecto de Aurora a tope. Si es que me alcanza, a ver, déjame ver, creo que sí me alcanza. Ping, 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 ping. Y con las justas me alcanzó, mire. Culminado, listo, terminado el aspecto nórdico de Aurorita, mire. Y ahora tiene de evasión 11.405 puntos. Ok. Tiene bastante evasión, de hecho. Terminado. El segundo aspecto de mi tanque terminado. Aparte del de por defecto. El siguiente, pues ya será el de salud, ¿no? El primaveral. Sí. Y ya veré después si le trabajo los siguientes. Sí. Es que la salud le sirve para luchar contra cualquier tipo de equipo. Físico, mágico, de daño real. Entonces. Es muy importante que después de la elevación le suba la salud. Y bueno, por cuestiones de video y por pena que en realidad me dio el pobre Tristán, vamos a sacarle ya su skin de una vez por todas.
para que ya esté más guapo, esté más formal el asunto del Tristán. A ver, son 500, ¿no? Claro, 500 son 5.000 piedras que me equivalen para comprar. Ya, Tristancito, ya te voy a consentir, Tristancito. Después de un año entero de creación de la cuenta, al fin tendrás un aspecto Tristán. ¿Sí? Y de acuerdo con los órdenes, pues el que te sigue es el daño físico. Incrementemos tu daño. No es muy importante, no, o sea, no es tanta prioridad en la salud, porque de por sí él es un guerrero, o sea, es un héroe de fuerza, de hecho, que gracias a eso tiene bastante vida. Miren, tienen 600K, 600.000, sin todavía subir el aspecto de salud. Miren, tiene bastante vida. Eso es porque es héroe de fuerza. Entonces, en realidad, mejor le subo el daño físico para que incremente la bonificación de sus habilidades y también su daño con el relicario. Entonces, vamos a trabajarle y sacarle por fin su aspecto solar. Y también para que combine con los hermanos. ¿Por qué? Porque los tengo el aspecto y solar. Mira, tengo el aspecto solar en ellos. Y si le pongo el solar a Tristán, pues combinará también por estética. Pero bueno, listo. Ahí está. El aspecto de Tristán solar. Listo, por fin el pobrecito tiene un aspecto. Después de un año entero de su piel básica, al fin tiene su aspecto desbloqueado. Y que de hecho, de ahora en adelante, le trabajaré un poco su aspecto también. Le subiremos hasta el nivel 7, que es donde me alcanzan las piedras. Y ya. Y ahí veré si es que le sigo subiendo hasta nivel 60 o si mejor abro otro aspecto de Aurora, que es el de salud, y le trabajo ese. Lo voy a pensar, porque yo tenía pensado subir a tope la Aurora, de ahí subir a tope este de Tristán y luego volver con Aurora a subirle salud. No sé, ahí lo voy a pensar. Lo voy a pensar dependiendo de la necesidad que vaya surgiendo. Bueno, eso es todo, chicos. Ahora sí, eso sí es todo. Ya, por fin, el Power Tristán ahí esperando su piel, ya la tiene. Ya todos los de mi equipo tienen otro aspecto diferente al básico. Ya, por fin, hasta el Tristán ya las tiene. Un aplauso por el pobre Tristán, que lo dejamos para el último. Un aplauso para ti, Tristán. Ya, eso es todo, chicos. Me voy, me despido. Eso es todo por este video de Crónicas Greedy. Espero que les haya agradado. Ya saben, en la caja de comentarios déjenme el resumen de lo que consiguieron en Navidad. ¿Consiguieron todas las skins? ¿Consiguieron cuántos diplomas en total consiguieron? Yo en total conseguí 420. O sea, tengo muchísimos diplomas. De hecho, ya no sé qué hacer con tantos. Me faltan en realidad núcleos de caos. O sea, tengo ahí un montón para comprar monedas de artefacto de héroe. O más piedras o sea, piedras de aspecto en forma de cajas, también podría, pero yo las quiero en lo personal comprar moneditas de artefacto que hiciera, pero ya no tengo núcleos de caos, tendré que esperar a conseguir más. En total 441 diplomas conseguí del evento este, no sé, de Navidad, no sé cuántas habilidades saqué en Navidad, pero conseguí bastantes, pues si se dieron cuenta. Ya, ahora sí, ya, Greedy, ya, por favor, ya, cierra el video. Sí, ya saben cómo soy. Vamos a cambiar aquí a Albus, voy a poner a Oliver, ya que es mi mascota más fuerte que tengo. Ese es mi poder en realidad. Bueno, no, espera. Ahí sí, ese es el poder real que tengo en mi equipo principal. 660.127 puntos. Sí, 660K tiene mi equipo principal de héroes. A la final de cuentas, después de todas estas mejoras. 660K. Ya estoy más cerca de los 700K. Muy bien. Después de un año de juego. Recuerden que la cuenta fue fundada el 27 de noviembre de 2022. Desde ahí empecé a jugarla. O sea, tiene un año de vida. ¿Sí? Un año y un mes. Un año y un mes. En realidad el Tristán espera un mes más. O sea, un año y un mes en total. Ya. Nos vemos. Chao, chao. Golden Boy fuera. Que descansen. Que tengan un bonito día, tarde o noche, dependiendo del horario que están viendo este video. Un fuerte abrazo a la distancia. Y espero sus comentarios debajo de este video. Nos vemos. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.